Hola, mis amantes del hogar, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Señores, vamos hoy a limpiar. El videito de hoy se trata de limpieza, señores. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el baño y después nos vamos a estar pasando por el área de la sala y vamos a estar dando una buena limpieza y una buena sacudida, señores, porque ya llegó lo que es el calor y también está haciendo muchísima brisa. Está entrando mucho polvo a lo que es la casa y tenemos que dar una buena limpiada. Entonces espero que usted se motive en este día a limpiar conmigo todo lo que vamos a estar haciendo hoy. Quédense por ahí, señores, para que puedan ver el video. Nos vemos. Hola, mis amantes del hogar. Ya sí vamos a limpiar lo que es el baño. Por ahí vamos a comenzar. En esa cubeta rosada estuve echando detergente en polvo y también estuve echando un cloro que utilizo, que más adelante le estaré mostrando. Yo creo que en otro video ya le mostré el cloro que estoy utilizando. No tiene mucho olor. Es un cloro como si fuera un gel. Me lo recomendó la vecina y desde esa vez que ya me lo recomendó, estoy utilizando ese cloro que no tiene mucho olor. Pero de todos modos, estuve poniéndome lo que es la mascarilla y también me puse este gorrito en la cabeza para que no se me vaya a caer agua y mojarme el cabello, porque recientemente me estuve lavando el cabello. Y como estoy lavando el baño y la pared es muy alta, entonces cada vez que echo agua puedes mojarme el cabello. Entonces, para evitar eso, me estuve poniendo este gorrito. También me puse guantes para protegerme la mano de detergente, no me vaya a hacer daño en las manos. Como ustedes pudieron ver, estuve yo tallando bien lo que es la pared del baño y también el cristal. Ahora le estoy enjuagando con un poco de agua. Estoy sacando lo que es el agua y vuelvo a tallar del otro lado por el área donde está el inodoro. Estoy tallando muy bien y también lavando el inodoro para entonces proceder a enjuagarlo. Este lavado de baño es un lavado de baño profundo, porque cuando no lo hago así echándole agua, siento como que no lo he lavado profundo, que a veces solamente trapeo, como se dice aquí, busco el suave y le doy una trapeadita y ya. Pero en esta ocasión sí estoy lavando todas las paredes, el cristal del baño, el toile muy bien, y estoy dándole una buena lavada a este baño porque se lo merece. Quédense por ahí, señores, viendo el videito y motívese conmigo a limpiar su casita. Nos vemos al rato. Ay, también quería decirle, puse lo que es la cámara rápida, porque si dejo el video de la forma normal como lo grabé, entonces va a durar mucho tiempo. Entonces ustedes se me van a aburrir, y para que ustedes no se me aburran, decidí ponerlo un poco rápido y así ya ustedes puedan ver el video completo. Nos vemos al rato. The next day. Hola, mis amantes del hogar, pasamos a lo que es el siguiente día y hoy nos toca limpiar el área de la sala y el comedor. Lo primero que estuve haciendo es limpiar muy bien con el suave, suapear el piso muy bien. Ya suapeé la sala, ahora estoy suapeando lo que es la cocina y después voy a proceder a sacudir muy bien el polvo de la mesa, de los sofás, de todas las mesitas y de los sofás. Señores, quédense por ahí viendo este video. Como les dije en el día de ayer que me tocó lavar el baño, que se motive y se inspiren conmigo, señores, a hacer su limpieza, porque no hay cosa más buena que tú sentarte en tu hogar y respirar aire fresco. A veces yo me pongo a ver algunos videos de limpieza y me motiva mucho a limpiar. De una vez digo yo, ok, déjame motivarme a hacer mis cosas. A veces cambio algunas cositas de lugar y así. Como ustedes pudieron ver, me estuve hidratando, señores, tomándome mi agüita para hidratarme, porque es mucha cosa lo que estoy haciendo. No lo están viendo ustedes ahí del todo porque tengo la cámara rápida, pero sí son mucha cosa. Como ustedes pudieron ver, ya terminé de sopear el piso. Ahora estoy limpiando bien la mesa para estar colocándole la canasta que yo siempre tengo ahí.
y el caminito que yo le pongo a la mesa. Quédense por ahí, señores, viendo el video. Le voy a poner una musiquita para que no se me aburran. Nos vemos al rato. Miren, mi gente linda o mis amantes del lugar, así quedó ya la mesa limpiecita. Le estuve colocando la bandejita. Ahorita dije de que canasta, pero es una bandeja de mimbre que la tengo hace mucho tiempo. Ya la estuve colocando ahí, así se ve todo limpiecito, no está nada empañado el cristal. Ahora procedo a limpiar la mesita de centro donde están los sofás. Moví lo que estaba ahí arriba, entonces estoy limpiando y colocándolo otra vez en su respectivo lugar. Ya estoy yo colocando todo, limpié muy bien la mesita, que estaba llena de polvo, señores, súper llena de polvo. Tengo también que sacar un tiempocito para pintar esa mesa, que no está nada agradable. Ahora voy a pasar a lo que es el área de los muebles, señores. Estoy quitando el cojín grande. Ahora con un trapito voy a sacudir toda esa área por ahí, todas las esquinas, sacándole el polvito. Y después colocando los cojines otra vez y arreglando la mantita, dejando todo limpio, señores. Quédense por ahí viendo el video, no se me aburran. Motívense a limpiar conmigo en este día. Nos vemos al rato. Mis amantes del hogar, les quiero sugerir algo. Cuando ustedes vayan a hacer esa limpieza así, un poco profunda, traten de ponerse cómodo como estoy yo. Yo estoy con un vestidito, con los nada por arriba, así. Pónganse cómodos, señores, para que el calor no le vaya a dar una cosa, porque el calor está súper fuerte. Como pueden ver, ya terminé lo que es la limpieza. Se ha quedado todo limpio, todo arreglado. Ahí va Dios y señores, Dios iba corriendo por ahí porque están ellos jugando en la galería. Dylan y Dios y se están jugando en la galería, entonces Dios y pasó por ahí corriendo. Así ha quedado todo limpiecito. Ahora sí puedo decirle que siento un aire fresco aquí dentro, señores, porque había mucho polvo y sobre todo lo que es la mesa, señores, se sentía mucho el polvo. Yo pasaba el dedo y lo sacaba lleno de polvo. En esa canasta, como ustedes pueden ver ahí arriba, que está sobre esa puerta decorativa que tengo ahí, estuve colocándole florecitas. Duró un tiempo ahí sin tener flores. Bueno, como estaba en esa temporada que hay muchas flores, decidí ponerle una cuanta florecita para darle un poquito de vida a esta área. Ya ustedes saben que a mí me gusta mucho lo que es las flores, las plantas y demás cosas, señores. Ahí va Dylan con su biberón de leche corriendo. Así ha quedado la casa, muy limpia, fresca. Espero que ese video haya sido de mucha motivación para cada uno de ustedes. También quería decirles, ¿se acuerdan las piedras que escogí en el río? Ahí le estuve yo colocándolo. Estuve colocándolo en ese cilindro que ustedes pueden ver ahí sobre la mesita de la entrada. En ese cilindro de cristal, lo que tiene adentro son las piedras. Se ve muy bonita. Espero que este video haya sido de mucha motivación para cada uno de ustedes. Inspírense a limpiar sus casitas. Miren mis plantas, señores, qué bonitas se ven. Cada vez que le estoy diciendo algo, interrumpo para mostrarle algo. Y así está el día, muy soleado, muy motivador. Así que, sin más preámbulo, como decía mi profesor cubano, nos vemos en un próximo video. Y por ahí le voy a dejar, en medio de la limpieza, tuve que interrumpir, señores, que esa parte no se la grabé, que me fui a cocinar.
Y por ahí le voy a mostrar lo que estuve cocinando. No le grabé lo que estaba cocinando, pero sí le grabé ya cuando terminé el proceso, ya cuando yo iba a comer. Señores, sin más preámbulo, como decía mi profesor cubano, nos vemos en un próximo video. Recuerden, señores, suscribirse al canal, denle like, compartan los videitos con sus amigos o familiares para que pueda crecer el canal y así más personas pueda ver los videos y así motivarse. Bye, nos vemos. Por ahí le dejo lo que estuve yo cocinando y alguna cosita que le voy a seguir mostrando. Bye, bye.